Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 27 de marzo y pues bueno, ahorita son las 9:40 de la mañana. Como han visto al principio del video, el día de hoy me tocó lavar ropa. La verdad, les pido una disculpa también porque antes de empezar este video quiero contarles algo que me pasó. Yo sé que había subido el video de allá de la casa, de la primera parte, y faltaba la segunda parte que tenía que editar, ¿verdad? Y subírselas, pero lamentablemente anoche por equivocación, estaba editando el video y en vez de guardarlo, borré todos los videos y en vez, como les digo, de guardar, se borró todo. Y pues me quedé nomás como, ¿qué pasó? No entendí ni yo lo que había pasado. Pero ustedes saben que tengo un tiempo ya ahí navegando con mi celular, de que pues se mete de una cosa a otra y así. Y yo digo que yo en vez de ponerle guardar, se puso eliminar y se me borró todo. Se me eliminaron los videos que tenía en el otro celular, las fotos, todo. Y me quedé nomás como, ¿qué pasó? No supe ni qué. Pero pues la verdad estaba triste porque se habían borrado dos videos, la segunda parte y otro video que había grabado. Y dije, bueno, hay que echarle ganas. Eso es algo que no es, bueno, yo digo que sí es importante porque pues ahí ya les tenía grabado, ya les había mandado los saludos que les había dicho del comentario que había puesto, les había dicho otras cosas y mucho así, había platicado con ustedes todo lo que había hecho ese día, de que habían trabajado ya la casa cuando empezaron a planar, luego que la casa pone frijoles y todo, pero pues lamentablemente se eliminó ese video, entonces no van a tener la segunda parte. Yo ahorita en la mañana les subí lo del video de ayer, que fue el segundo día de trabajo, que ya habían terminado lo del cuarto de aplanar y nomás la primera, le falta la fina y ya pues los avances donde van y todo, pero pues hay que echarle ganas a seguir adelante, de los errores se aprende y pues tengo que aprender. Para la otra tengo que tener un respaldo ya de mis fotos y videos y pues también tengo que arreglar. Ya dije que aquel teléfono ya definitivamente lo voy a dejar y mejor le voy a poner empeño a este que uso ahorita para grabar, el que me está prestando Samuel. Y lo voy a arreglar mejor a Altamirano para ya tener todo aquí porque con aquel he tenido ahorita muchas fallas ya. Y dije, pues bueno, también ahorita en la mañana también no les grabé lo que hice de almorzar para los trabajadores, pero es que andaba las carreras, ando ahorita con el tiempo y el quehacer, dijeran por ahí, bien, todo, acabo una cosa, empiezo en otra, acabo esa, empiezo en otra y así, pero gracias a Dios ya terminé. Como les digo, ahorita en la mañana amanecí que iba a lavar, tenía el propósito ese porque tenía ropa que ya se me había juntado y las cobijas de las camas. Y pues ya lavé los pisos, regué las plantas, anduve limpiando toda la casa y preparé ahorita ya también almuerzo, ya la tengo lista. Dije, a las 9:30 yo ya tengo que haber terminado de hacer de almorzar, de hacer que hacer todo. A las 9:30 ya, nomás yo tengo que estar lavando ya los trastes, nomás de los que había ensuciado y ya. Y así fue, gracias a Dios que me voy también dando mi tiempo para una cosa, para otra, pero pues limitado, ¿verdad? Pero ahorita les voy a mostrar lo que hice de almorzar para los trabajadores allá en la casa. El día de hoy creo mi hermano no va a estar trabajando porque tenía otros compromisos que ir a hacer. Creo que el día de hoy les van a dar el abono. Eso quedan como para ahorita que empieza lo de las siembras para abonar la milpa. Y ellos pueden a recogerlo ya para otro día irá Samuel porque a él ahorita creo que todavía no le tocó. Y pues bueno, espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentren bien. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y de antemano una disculpa, como les repito, porque pues lamentablemente no pudieron ver la segunda parte del video que les había grabado y todos los saludos, pero eso no se preocupen, yo al rato me meto otra vez ahí a YouTube y miro todos los comentarios y a todas las personas que les iba a mandar sus saluditos, se los mando al rato, así que estén al pendiente, sigan viendo todo el video hasta el final, ya saben, no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal Ruby Bloods y Familia. Miren, aquí hago la comida, aquí tengo frijolitos que calenté ahorita. Es que, como les digo, en el video anterior les había dicho, cocí hartos frijoles y dejé para guisar una vez y luego en el congelador dejé otros congelar para guisar otra vez. Y ya estos son de los que había apartado y ahí están, miren. Para revolverle, acá tengo carnita de res, miren, dorada, con jitomate, cebolla y chilito. Así la hice como a la mexicana.
Y pues llevo mi botella de hielo, de agua. Y eso fue lo que preparé el día de hoy. Y ahorita, como les digo, pues ya la casa ya está limpio. Ya está todo aquí, miren. Los pisos para acá. Aquí tengo mis niños ahora. Aquí andan, los dos andan jugando. Lo más esperando ahorita, estamos esperando a Samuel que venga para irnos para allá, para la casa. Plácate, Chase. Aquí está él. En la mañana, bueno, ahorita que andaba guisando, le di al Chase de comer. Ahí tenía comida en el refri, la calenté y les di. Porque dije, es que luego me tardo allá y pues para darles a ellos. Llego tarde, mejor ahorita ya les doy, ya para el rato en la comida les vengo a dar otra vez. Pero mira, lavé hartita ropa. Tenía, plácate, Chis. Tenía harta ropa que lavar y dije, voy a aprovechar ahorita. Porque ya al rato después llego bien tarde y ya no me da tiempo de lavar. También lavé la pila, la llené de agua, más que ahorita ya le estoy bajando. De que andaba lavando trastes y que una cosa y otra. Y regué las plantas también. Chase. Mira, mira, quiere jugar. Plácate, me vas a tirar, voy acá. Mira, mira. Pero más o dijera, va a soltar la res. De por sí estamos en marzo todavía. Míralo. Mira, tenía pensado hacer el agua de piña, pero no me dio. Bueno, dije, a lo mejor va a llegar Samuel y no me va a dar tiempo de hacerla. Y aparte, pues, no tengo hielo y tengo que ir a la tienda a comprar. Y hay veces que ni hay. Y dije, no, mejor ahorita que compra ya un refresco para más rápido Samuel. Pero, pues, no sé si hacer ahorita el agua o no. Pero mejor allá que compre un refresco. Sí, porque ahorita de por sí. Ya, la verdad, ahorita me cansé ya. Anduve bien en las carreras para allá y para acá haciendo todo rápido para acabar a tiempo. Pero bueno, los dejo y ahorita nos vemos allá en la casa, si Dios nos lo permite ahorita. Así que sigan viendo el video. Miren, acabamos de llegar ahorita aquí a la casa, al cuchote. Está el almuerzo, ya es tarde, ¿ustedes creen? Ahora sí se le hizo tarde a Samuel. Acá anda mi hermana. Buenos días, mi hermana. Mira, ahora sí te amaneció temprano. Anda apurado. ¿Cómo se tiene que hacer ahora? Ándale. No hay chalán, necesito. Necesita un chalán, ¿verdad? Andas de chalán ahora. Vamos para acá para adentro. Gente, para comer. Trae la comida. Ahorita que vayas a tomar a la tienda, él. La trae. Ándale, primo. Ahora sí dice Samuel que trae a la carrera. Samuel dice. Hoy pues, dice ya que él anda batiendo también. Hoy pues, sí, primo. Mira, mira, ándale. Este ya era terminar, no falta ya. Este aquí también. El baño ya. Ah, sí, nomás falta todo lo de arriba y todo lo del techo. Anda. Ándale. Sí, me llevo acá, yo me voy. Voy. Hola. Mira. Hoy, mire tu pelear. Hoy, hoy. Bien, pues ya acabamos de almorzar, ya tiene rato. Y ahorita empezaron a trabajar otro ratito. Acá está. Ay, nomás vienes a puro pelear. ¿Por dónde vas? ¡Samuel, está acá! ¡Oh! ¡Acá está! ¡No! ¡Papá! Acá está Chachi también, jefe.
Dice Miss ayer que viene y dice, aquí esta casa está bien fresquecita. Y luego con la maca se antoja por dormir. No te vas a tener bloguera. La bloguera toda de Samuel arrinconada. Oye, pues. Ya ves que las casas de así de colado están bien calientes, pero esta no. Oye, chat, dice Samuel que te duermas. Ay, Samuel, de ver. Acá ya terminaron los tres de allí, nada más que. Mira, lo de allí falta y lo del colado. Lo del techo se puede decir, pero es que lleva otro, como, ¿cómo les diré? Otro cemento. Es otra mezcla que se hace diferente a lo de aplanar aquí las paredes. Y aquí en el rancho nosotros se le llama esto aplanar. Enjarrar se le dice cuando es con tierra. Y este aplanar es para nosotros esto que le están haciendo ahorita las paredes. Enjarrar es como yo allá en la casa otra, que estuviera enjarrando como allá en las paredes de tierra. ¿Tú cómo te metes con mi marido? Enfrente de mí, descarada. Mira, déjame decirte una cosa. No, por mientras esté conmigo es mío. El deber. Yo te lo dejo. ¡Ah! Mira, mira, mira. ¡Fuera! Ay, Dios, me sentí media violada. El deber del negocio, mi amor, déjame decirte. Es enseñar. El que tiene tienda, que lo atienda. Pero yo no tengo tienda. Oh, pues tu marido es la tienda. Y tú lo sabes, si no lo atiendes tú. Lo atiendes tú. Lo tengo yo. Era. Ay, cálida. Ya sabes, ya vengo ahorita estilo perra hoy en este día. Pero a ti te toca cuando vas a los gallos. No, déjame decirte, a mí tú nomás, tú, porque no sabes. A mí me toca lunes a sábado, así. A ti solamente. ¡Ay! ¡Mande, mi amor! Si tú no vendes dulces, ¿cómo tienes tienda? ¡Órale, Cándida! ¿Quieres dulces, mi amor? Que tú no tienes tienda porque no vendes dulces. Si tengo dulces, mi amor, no te confundas. Pero nos has traído. Pero vas a ver, le voy a decir a mi abuela Aleja de que era el Junior. Ya le, mira, mi gente, aquí le dije a la Ruby que venga, pero la Ruby no me quiere llevar su marido para la casa. No, ¿para porque qué lo quieres en tu casa? Ya lo tengo aquí yo. Es que... De aquí para allá llévatelo aquí tú. Aquí lo estamos anunciando a toda la gente de YouTube. Ajá. Que... Ya vas a esperar un... Emma tiene socia. ¿Qué chachis? Órale, ¿qué tienes que decir? Ya gané. Pues mira, déjame decirte, vamos a felicitar aquí a Chachis. Es una cusca con todos ambas. Déjame decirte una cosa, dice, la que no es puta no dice. ¡Ay, ay, ay! Y la que no corona. Déjame decirte. ¡No! Dios castiga a este señor porque dijo una grosería. Oh, sí, oh, está hablando para arriba contigo, ¿sí? Ay, mi amor, porque qué es una grosería. Yo sé. Mira. Dios me va a llevar. Sí. Dios me va a llevar. Ya ves, no andes diciendo groserías delante del Cande. Pero. Trabaja, pues. Él siempre ayudando. ¿Pero? ¿Vas a ser albañil tú? Sí. Dile a tu tío Fausto que te enseñe, dile. Dile, tío Fausto, enséñame a ser albañil, dile. Oye, oye, sí. Dámelo. Dile, para ser albañil. Sí, ya que te grande no va a querer. Así son todos los niños, siempre desde chiquitos andan ahí, ya después no. Cuando uno los manda mero ya no quieren ayudar a uno. Oye, que los patrones ya están cansados. Ya se cansó el patrón. Mira, lo manda con la pala aquí el patrón. Estamos andando ahorita colando arena. Tienes que colarla. Esa es como para ahorita las paredes. Y ya toda esta no se puede utilizar porque es para los pisos. Porque esa es pura grava. Y esa es como arenita fina. Esta es la partida. ¿Eh? Esta es la partida.
Es una carretilla de arena. ¿Cuánto de cemento le echas? Uno. Acaba de llenar el tambo de agua también. Porque se había acabado. Tú puedes, chulo. Mira, hala. El carro, okay, pero mira el primo Misa. Ahí viene el carro rojo, tal que va. ¿Cuánto apostamos? Todos los ayunos, ¿no? Sí, pero yo conozco eso. Pero... Perdimos. Perdí. Ay, fuéramos apostado algo, fuera perdido. ¿Ya ves? No aprovechaste tu oportunidad. Si sí, pues toda la gente lleva bono ahorita ya. ¿Ese de cuál es, gordo? Mortero. ¿Mortero? Ahí está. Ah, te hice mi suelo. Pero anda para allá, pues. Se nos escapó Baltasar ahora. Se nos peló. Se fue mi señor Paltamirano solito. ¿Cómo la ven? Ese ya no pintó bien. Anda, no es cierto. Él anda con el carro, anda arreglando. Es que anda fallando el cochecito. Y se fue a arreglar Altamirano. Dice Samuel que se fue bien temprano. Y hoy no me avisó para haber ido allá yo de metiche. Quiere haber ido a hacer la bajada de la luz y a lo que tenía pendiente Altamirano. Pues es que se fue bien temprano en la mañana. Pues si no, yo fuera hecho de almorzar y ya nomás ahí se calentaban y les dejaba su comida lista, pero pues no, no me avisó. ¿Sí hay? Son de los que ya había desde hace tiempo que estaban allí. Son dos bultos. El otro que agarró, tío, ya lo trajo. No lo trae. Sí, porque le tienes que decir que te lo trae y lo vamos a ocupar. Es que le revuelve. Le revuelve y ahorita... ¿Ese me dijiste que era gordo, un mortero? Ah, mortero. Y le echa unas paladas del otro que es tolteca, ¿verdad? Tolteca y mortero. Es la mezcla que hace, mira. ¿Por qué no te pusiste ahora camisa? El suétercito lo laveas en la mañana. ¿Eh? ¿Se te quedó? Sí, pues vi que estaba allá en la casa y lo lavé. A ver, compré una camisa. Yo ahorita ya ando con manga larga, mira. Porque, ay, no, el sol está bien caliente. Miren, también ahora, me eché el protector que había comprado ayer, que es como en crema, que viene la crema y así protector. Lo voy a estar ahorita usando a ver qué tal, si me funciona o no. A ver si no me sale como alergia. Pero creo que ahorita no he sentido nada en la piel. Nomás que ahorita lo único que traigo es la boca, que ando bien con la boca bien reseca. Hasta Samuel así anda, andamos con Vaporú en la boca. Les digo que en la mañana amanece un frío. También en la mañana amaneció haciendo harto frío. Creo que cada día va empezando a hacer más frío y ya media, como mediodía, eso de las 11, empieza el calorón hasta en la tarde a las 5 o 6. Y ya luego otra vez el frío. Okay, ¿no? Primero se tiene que revolver toda esa mezcla y ya después se le hace como... un hoyito así en el centro y se echa a remojar. Se tiene que meter todo. Bueno, vamos para allá adentro, vamos a ver qué va a hacer con el albañil acá adentro. ¿Otra dieta? ¿Otra dieta para que juegues?
Dile, ¿quién dice? Ponte a dieta. Usted, no, unas carreritas, ¿de cuál póngase? A él le gusta jugar pelota, ¿no? Ahí no me da atención. En vez de que digamos, vamos a poner a dieta. Sí, no, en vez de que ya no, hay que irnos los dos a jugar pelota y así estamos los dos. Hoy sigo caminando para arriba, pero te hablando, yo me voy. No, ya uno que está gordo ya no rebaja, primo. ¿Crees? No. ¿Sí? ¿Crees sin comer nada? Ah, sin comer, ah, pero ¿quién no va? ¿Quién va a dejar de sin comer? Ya que te enfermó uno solamente. Que no le dé hambre. Ahí está. Mueve la fogata. Que no me corre. Ahí está. Espera. Exactamente. Que no te dará. Miren, pues ya acabó el primo ahorita de aplanar todo esto de aquí y esta pared, pero no más de aquí. Como les digo, ya de esta para arriba de las cadenas, todo eso es otro tipo de estilo. Bueno, todavía ese pedacito le falta, pero de aquí para arriba es otro tipo de mezcla que hace. Lleva diferente cemento, pero el día de hoy es lo que hizo. Todo esto de aquí, esta pared, ahorita lo que está haciendo allá, y toda esta de aquí. Hoy sí les lució. La verdad les lució el trabajo. Todo esto de aquí y casi toda la mitad de lo del baño. Miren. Ahora sí levantaron harto. Miren, ya son. A ver, déjenme ver qué hora son. Son las 3:06. Ya se fue el trabajador. Ya le di de comer y ya se fue mi primo. Y pues yo ahorita lo que voy a hacer es ponerme a dar una limpiadita aquí en la casa, porque ya tenemos el tiradero. Y le voy a, ahorita ando regando aquí, ando regando para barrer. Así que ahorita, vaya, miren, ya ando bien partida de cemento. Más que le voy a echar un pasito también, se le pared. Van a creer que me acosté un ratito en la hamaca, ya me estaba durmiendo. Y que me dice, Samuel, levántate y voy, dice, para que le des de comer a, dice, a tu primo. Dice, porque ya se va a ir, ya va a ser hora. Sale a las 3. Y ya me tuve que levantar, un 3:30. Porque así me estaba haciendo tarde. Yo bien dormida. Bien despreocupada. Ay. Te digo, me primo una disculpa, yo me dio harto sueño en esa manga. Y yo me levanté y le dije, tienes que hacer un rato ahí con él. Estamos para calentar la comida también ustedes. Y se estaba acostando y cuando yo le dije, ya me estoy durmiendo, yo también. Y mejor me voy a levantar. Y se levantó. Y dice, no, que no me voy a quedar a dormir, yo estoy ahí. Allá adentro también necesita una,
regadita, porque nada más corre el aire y sale el polvo. Todo oscuro aquí. Que el cuarto, permite, yo le doy una barridita también. Ya la había barrido acá, pero ahora voy a barrer de este pedazo para acá. Miren, ahora no quise ir hasta allá abajo, donde quemaron la basura. Dije, no, la voy a echar allí. Es puro cartón de lo del cemento y unos vasos, mamá. Y ya, allí. Es que está bien caliente el sol pasando por fuera. ¿Sí? Miren, así es como quedó, era Josué. Fresquecito, mira. Ya se durmió Samuel, ¿ustedes creen? Está fresquecito más. ¿Sí? Mira, el humo viene para acá. Ya quedó todo aquí. Mira, hasta los gallos están ahí, dándose su baño de tierra. Todo fresquecito. Mira. Acabó bien esta pared del primo de aquí. Le di una barridita acá afuera también. Todo esto, mira. Alcé todas las tablas ahí. Y los suéteres los niños para acá para afuera. Todo aquí. Todo lo que viene estirado de la basura del cemento, que ya han desocupado, fue lo que estaba quemando ahorita. Aquí sobró esta mezcla. Esta pues así la dejan, no pasa nada, no se echa a perder. Solo que tuviera agua, tuviera mojada, entonces sí. Pero esta mañana tempranito, ya nomás de echarle agua, revolverle y empieza con eso a trabajar el albañil. Acaba de llenar también ahorita el tambo de agua. Ya no tenía agua. Ahora está corriendo el taller. Está quemando la basura. Es que no me gusta que esté el tiradero, ¿no? De basura aquí en la casa. Ya saben que no me gusta el regalo.